fiesta. ¿Están listos? Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Grandes cosas ha hecho el Señor.
llenará de risa mis labios de alabanza. Grandes cosas a Él. ¿Estamos listos? Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Si no has sentido la motivación del Espíritu, tu casa, tu familia, tus hermanos, tus hermanas, mañana en el templo tienen que sentir el impacto de que el Espíritu Santo hizo algo contigo. Y óyeme bien, yo soy obispo, yo entiendo esto. Hay unos que son expresivos, que brincan, que gritan. A lo mejor ustedes de los que son más quietecitos. Pero si dentro de ti no estás sintiendo una revolución del Espíritu, tú no estás aquí. Hay algo del Espíritu que está sucediendo dentro. Escúchame. Yo quiero hacer una oración de confesión.
mire lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Esta es una oración de confesión. Usted y Dios. Pero esta es la oportunidad de pedirle perdón a Dios si hemos cometido algo o hemos estado cometiendo algún error. Usted lo sabe. A veces nosotros se nos olvida que la experiencia cristiana es una experiencia de perdón. Y a veces pensamos que un día nos convertimos y no hay que volverle a pedir perdón a Dios por nada porque somos casi perfectos. No, yo creo que de vez en cuando hay que subir al Calvario y volver a pedirle perdón a Dios. Bueno, en mi devoción personal yo empiezo y termino el día diciéndole perdón a mi Señor. Y a veces se nos hace difícil pedirle perdón al Señor por aquellas cosas que están en nuestra mente y en nuestro corazón. Y el Señor nos ha hablado tantas cosas y todavía faltan unas cuantas cosas más. Pero vamos a aprovechar este momento para decirle, Señor, perdona. Por nuestros errores en nuestra casa, en nuestra familia. Tal vez por nuestra crisis de compromiso en la iglesia local. Pudimos hacer algo más. Tal vez por ese sentido, Señor, yo he podido ayudar más al pastor, a la pastora, no he podido hacerlo, tengo que comprometerme. Señor, quiero comprometer mis fuerzas, mis finanzas, mi vida. Yo te invito a que le digas al Señor algo. Señor, aquí estamos. Mire, yo invito a que todos los que puedan, vamos de rodillas delante de la presencia del Señor. Deme unos minutitos nada más. Señor, te pedimos perdón. Este momento es para decirte perdón. Señor, pero todo lo que molesta queremos dejarlo aquí en el altar. Estas horas finales en este lugar sea un lugar de bendición, de transformación, de cosas grandes y poderosas. Tu palabra dice: si el pueblo que el cual ha invocado tu nombre orare y se humillare, tú sanarás la tierra. Tú vas a orar. Enséñanos el idioma de la humillación, Señor. Te pedimos perdón. Que cuando nos levantemos de aquí, nos levantemos en una actitud de perdón, de reconciliación. Señor, perdónanos. Perdona nuestras ofensas, Señor. Perdona porque pudimos hacer algo por ti y no lo hicimos. Perdón, perdón, perdón. Ayúdanos, oh Dios, a levantarnos en un espíritu nuevo, renovador. En favor de nuestra casa, de nuestra familia. Perdónanos. Y de la misma manera te pido perdón si hemos hecho algo contra nuestro hermano, nuestra hermana, si hemos cometido alguna falta. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¡Ay, jamás! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Gracias por este espíritu de reconciliación. Gracias por este espíritu de perdón. Aleluya. 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 Te adoramos, Señor. Te adoramos. Adoramos tu nombre. Perdón, Señor, perdón. Perdónanos por lo que hemos hablado que no te ha agradado. Perdón, perdón. Perdón, Señor. Perdón. No hay nada mejor que subir y ver la experiencia del Calvario en nuestra vida. Tu sangre nos limpia de todo pecado. Perdón, Señor. Aleluya.
vaya poniéndose de pie ahí, diciéndole gracias, Señor. Gracias. Escúcheme esto. Y esto lo tengo en el corazón, ¿no? Yo te podría decir por qué, pero escúchame. Ahora vamos a hacer una oración por nuestros pastores. Usted está aquí, si usted está aquí es porque tiene un pastor o una pastora. Dígame si es verdad. Todos ustedes tienen pastores y pastores. Vamos a orar por nuestros pastores. Escúcheme, hombre, escúcheme algo bien. Hay una bendición conectada al cuidado hacia los pastores. Les quiero revelar un secreto que la gente a veces no ha podido descubrir, y yo se lo quiero revelar para que tú seas próspero y bendecido. Hay una conexión entre la bendición de Dios y el cuidado hacia los pastores y las pastoras. El que cuida a un pastor recibe bendición de profeta. Y tú vas a sentir que la bendición de Dios es especial. Escúchame, hay que estar pendiente a nuestros pastores y nuestras pastoras. Hay que estar seguro que lo estamos cuidando bien económicamente. El pastor tiene que estar bien, sin presiones económicas, para que su sermón sea un sermón sanador. De vez en cuando, cuando Dios te bendice, pásalo, dale un abrazo y ahí en las manos, ahí disimuladamente, dale una bendición. Invítalo, que sea por un hamburger en el Burger King, venga, pastor, conmigo. Tiene que bendecir a los pastores porque hay una bendición grande. Hay un pastor de una mega iglesia grande aquí en los Estados Unidos, que hablando conmigo el otro día me decía: ¿sabes cuál es la bendición de mi iglesia? Que mi iglesia me ama, me cuida. Y en esa relación de amor Dios bendice. Si su pastor no ha tomado vacaciones, ¿qué decirle? Pastor, tienes que tomar vacaciones, algún día libre, hay que cuidar. Así que yo quiero que usted cierre sus ojos y vamos a presentar a los pastores. Escúchame. Vas a mencionar el nombre de tu pastor en voz alta cuando estemos orando. Señor, bendice nuestro pastor o nuestra pastora. Señor, te presento el ministerio pastoral para que tú los cuides. Los pastores que están aquí, los que no están aquí, tú los vas a bendecir. Tú vas a obrar de una manera poderosa y especial. Señor, bendice a nuestros pastores y nuestras pastoras. Déjanos sentir tu bendición de una manera especial. Permite que ellos puedan sentir la bendición tuya y que nosotros estemos al lado de ellos para bendecirlos, para poner sus manos al lado de la nuestra y levantarlas como se levantaron las de Moisés. Déjanos ver tu gloria. Señor, gracias por los que están aquí, los que no están aquí porque están en otras gestiones. Tú lo vas a bendecir. Le vas a dar una palabra para que nos edifique y una unción especial. Gracias te damos, Señor. Los pastores los bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Señor, viene a mi corazón el pastor Víctor Altrechi, que está enfermo, recuperándose de esta operación. Tú has de obrar de una manera poderosa y especial. Toca su cuerpo en esta recuperación. En el nombre de Jesús. Nuestros pastores desde Key West, Miami, hasta lo último, los vas a bendecir a la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Gracias te damos. Aleluya. Oiga, hay que estar pendiente. Ahora vamos para la iglesia. Si no han celebrado todavía la semana de la familia pastoral, vamos a organizársela.
Ahora vienen las Navidades, vamos a decir a la iglesia, mire, hay mucho, hay poco, pero vamos a levantar un regalo, un bono pastoral para las Navidades. Vamos a cuidar los pastores y las pastoras. Pero esa es la responsabilidad de ustedes, el laicado. Eso es parte integral de lo que Dios está haciendo con nosotros. Los que lo creen, digan amén. Digan amén. Le tengo una noticia que a lo mejor usted no lo va a recibir muy bien. No hay pastores ni pastoras perfectos. Amén. Entonces usted me dice, no, porque mi pastor, bueno, no es perfecto. Pero mirándote bien a ti, mirando bien al obispo, tampoco no hay nadie perfecto. Pero Dios los escogió y los puso ahí con una misión de bendecirlos. Y vamos a cuidarlos a la gloria de su nombre. Manosito aquí con nosotros. Gloria a Dios, adore a Dios ahí. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, ¿eh? Me rompió el programa, pero Dios es bueno. Mire, esto estaba en mi mente, lo que el obispo hizo estaba en mi mente, llamar a los pastores. Que ustedes oraran por los pastores, porque de verdad, yo soy pro pastor, yo trabajo pro pastor y yo cuido a mis pastores. Mi pastor está por allí sentado y él sabe que yo siempre he estado a la disposición del pastor, lo que usted necesite, yo estoy aquí. Quizá yo no puedo estar en la iglesia todos los días porque yo salgo mucho a predicar a otras iglesias, pero digo, pastor, yo estoy aquí. Yo trabajo pro pastor, trabajé pro pastor. Esto estuvo en la mente mía, decirlo, vi por lo que usted está diciendo, el Espíritu Santo trabaja como él quiere. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Dígale, hermano que está a su lado, qué bueno es Dios. Salga de aquí con una mentalidad de reino, salga de aquí para bendecir a su compañero de trabajo, para bendecir a su vecino, para bendecir a sus familiares. Lo primero que usted tiene que, antes de llegar a su casa, compre un ramo de rosa. Y llévela con usted a su casa y dígale, mi amor, déjame decirte algo. Yo vengo con una mentalidad de reyes aquí, aunque tú me des con el sartén, pero déjame decirte algo. Aunque tú me mandes a barrer, aunque me mandes a limpiar el baño, aunque me mandes a recoger el closet, yo salí de aquí con una mentalidad de reino. Y yo te quiero decir, déjame decirte, esto trabaja porque cuando tú te pones al servicio de tu esposa, déjame decirte, las cosas y la atmósfera en tu hogar comienzan a cambiar. Yo no sé si tú lo crees, pero yo estoy hablando de lo que yo he vivido. Tengo 29 años de casado, mire, y no le voy a decir que los 29 años han sido luna de miel, porque han habido problemas también, pero los problemas se han resuelto de una manera que instantánea. Y usted dice, ¿qué fue lo que pasó? Yo te voy a decir qué fue lo que pasó. Que el Espíritu Santo que está en mi casa hace lo que yo no puedo hacer. Que el Espíritu Santo que está en mi casa hace lo que mi esposa no puede hacer. Con mis hijos el Espíritu Santo trabaja. Yo no sé si el Espíritu Santo está trabajando contigo, con tu esposa y con tu familia, pero yo sí te puedo decir que el Espíritu Santo está trabajando en mi casa. Compre un ramo de rosa y llévese. Y usted le va a decir a su esposa, oiga bien, le voy a dar el consejo clave, sí. Si viene uno con el ojo morado el año que viene, yo sé que no llevó rosa. Usted le va a decir a su esposa, oiga bien, mi amor, mira, este ramo de rosa es para que tú lo avergüences. Porque no hay flor más linda. En ningún jardín se encuentra una flor como tú. Oiga, yo enamoro a ti todos los días. Cómprese un aceitito, hay un aceitito que pueda dar masajlo. No, pero no se ría, esto es serio. Compre el ramo de rosa, compre unos chocolates y compre un aceite que es para dar masaje a los pies. Usted la sienta, le da el ramo de rosa, le dice todo lo bonito que salga de su corazón, le da los chocolates, mi amor, echa para que esos bellos pies, comiéncele a besar los pies a su esposa. Comienza, si le huelen un poquito mal los pies, de tu mi amor, yo te los voy a lavar primero, venga acá, un poquito de agua. Le lava los pies primero a su esposa. Después que usted le da el masaje, le besa los pies, le va a decir estas palabras. Mira, el 3 de diciembre hay una actividad que es una renovación de votos de los matrimonios de la región sureste hispana.
Y yo quiero que tú vayas conmigo ahí. Quizá usted no pueda hacer una celebración grande. Quizá usted no la puede llevar a un crucero. Pero el obispo y la administración y el equipo de trabajo de este ministerio le va a tener un bizcocho o con el paquete este. Solamente por $60 el almuerzo está incluido. 3 conferencistas y al final la renovación de votos. Usted renueve los votos con su esposa. Y yo sé, si usted tiene su matrimonio sólido, vaya a esta actividad para que gloria a Dios. No, Tati, mire, yo me casaría con Tati otra vez. Y si me tuviera que casar 20 años, 20 veces, me casaría con Tati otra vez. Tati es la mujer ideal y la mujer perfecta para mi vida. Su esposa es la mujer ideal y la mujer perfecta para usted. Trátela bien. Usted sabe que, yo no sé si usted ha seguido la línea. Escuche bien, este congreso tenía un nombre, Mentalidad de Reino. Yo no sé si usted ha seguido la línea que este congreso ha cogido, pero se ha hablado de ser un sacerdote, un mayordomo y un buen esposo. Yo tengo unas 2 partes especiales. Yo le voy a pedir a un amigo, compañero de ministerio, que mire, este varón yo lo amo. Es más, yo casi lo amo como si lo hubiera parido. Este varón, yo lo quiero un montón. El año pasado él no pudo estar aquí porque vino una prueba a subir, Carlos Figueroa, que pasé por aquí. Él estuvo en el campamento de los hombres, yo quisiera estar en ese congreso. Y me explicó la situación que él tenía. Yo dije, yo te voy a cuidar. Yo te voy a cuidar, tú eres mi hermano, tú eres mi amigo. Mire, la parte mía aquí no es el dinero, la parte mía aquí es la espiritual. Que usted salga bendecido de este lugar. Que usted salga bendecido. Te queremos un montón. Gracias. Dios bendiga a los santos. Que Dios les bendiga más. Oiga, usted sabe lo que es el florecimiento, el florecer. Yo creo que aquí hay alabanzas a flor de labio. Lo que Dios está haciendo en este campamento, amado hermano, es una cosa maravillosa. Pero yo quiero contarle personalmente, ¿cuántos me conocen? Levante su mano si usted me conoce. Nosotros hemos estado trayendo la adoración y la alabanza por varios años, 3 años consecutivos. El Señor ha sido bueno con nosotros. Y el año pasado, luego de haber ensayado, luego de haber practicado, luego de habernos alistado para la victoria del campamento, una prueba estaba esperando en el camino. Así que usted entienda que aunque usted salga vivificado de este lugar, pruebas le esperan en el camino. Ahora, las pruebas son exámenes. Y los exámenes son para sacar una nota. Y la nota es para que tú entiendas que te graduaste, que pasaste al próximo nivel. Y la gloria es de Cristo. Es de Cristo, es de Cristo. Él merece toda gloria. Y en el campamento pasado, 2 días antes, fui con un dolor en el abdomen que no me dejaba caminar al hospital. De ahí me encontraron. La diabetes estaba que la máquina no la podía leer de tan alta que estaba, decía error. Luego al par de horas me la midieron 572. De ahí me encontraron que tenía una hernia que no era operable, la iba a tener por el resto de la vida. De ahí encontraron que tenía 2 válvulas del corazón tapadas. De ahí me hicieron una cateterización y cuando pusieron la tinta tuve un paro renal. Usted sabe lo que es un paro renal, ¿verdad? Quiere decir que todo lo que entra a su cuerpo es veneno para su cuerpo. Todo lo que entra a su cuerpo es veneno y aún lo que nos produce él mismo es toxina, es dañino y no procesa. Pero usted sabe que hablando de reinos y hablando de reyes y hablando de príncipes y de sacerdotes, no nos podemos olvidar, gloria al nombre del Señor, que un rey tiene una reina. Y yo quiero que usted sepa que ahí mi esposa me llevó al hospital y estuvo conmigo, hermano, sin irse del hospital
21 días. Mientras ustedes estaban en el campamento aquí, me dijeron, ahora van a orar por ti. Y me dicen y me cuentan que este lugar se caía en pedazos, que la gloria del Señor se movía. Ahora yo quiero que usted sepa que en el otro lado había un diablo hablando mentiras al oído. Se te acabó el camino. Y usted sabe que a veces los doctores son los mejores mediadores de las noticias satánicas y de mal. Y el doctor vino y me dijo, olvídate que de esto tú no sales. Hermano, yo estaba en un nivel que yo no podía cerrar mis manos de tanta agua que tenía en el cuerpo. Mi cuello quedó pegado con mis hombros. Y ya no podía caminar, me sentía como una bolsa de agua. No me podía ya levantar de la cama porque el dolor era inmenso. El mareo era inmenso. Y ya estaba perdiendo las destrezas, los signos vitales ya no me los podían casi ni tomar. Nuestro hermano Raúl Cardona es testigo de esto. Él fue uno de los enfermeros que estaban asignados a mí. Y allí el Señor llevó una palabra por un pastor de este lugar. Me hablaron muchas personas, porque es que Dios es particular cuando te habla. Así que está seguro y entiende que el Dios del cielo te ha hablado. Y cuando el Dios del cielo te ha hablado, no hay diablo, ni demonio, ni hombre, ni nada que haya en el mundo que pueda detener tu bendición. Y vino un pastor, Pastor Martínez, de Palm Coast. Y me llevó una corona. Y todo el mundo se comenzó a reír en la habitación. Usted sabe que esas cuestiones de corona es de que nos vamos para el cielo. Y la gente decía, este pastor está loco. Y él vino y él esperó que todo el mundo hablara. Y él con su corona en la mano. Y todo el mundo lo miraba, se reía. Hacían los chistes que se hacen en los cuartos de verano, que se dice tanto disparate en el cuarto de hospital. Y él con su corona en su mano. ¡Aleluya! Y de repente rompe las conversaciones y habla a mi alma. ¿Usted sabe cuando Dios le habla a su alma? Es como algo que a veces ni se procesa por la mente, porque va directo al corazón, a donde usted es en un centro. Y me dice, esta corona no es la corona de vida, tú no te vas para el cielo, no te ha llegado el tiempo. Jehová así dice, no te ha llegado el tiempo. Esta corona es porque tú eres un príncipe. Yo he viajado Dios 2 horas para traerte esta corona y decirte que todavía hay muchos caminos que caminar. En este campamento ustedes han visto que mucho nos hemos gozado. Oiga, que mucho nos hemos gozado. Yo le doy gracias a nuestro hermano Cito. Quería tomar esta parte para darle primeramente gracias a él, al obispo, por la pleitesía que me han hecho. Los que no lo saben, yo estoy en diálisis y tengo una máquina que limpia mi cuerpo y estoy esperando un trasplante de riñón. Y usted quiere saber algo, yo me siento tan listo para todo lo que Dios va a hacer. Y hoy yo cumplo 1 año de nueva vida. ¿Cuántos cumplen años? Yo también cumplo años, yo cumplo 1 añito. Y estoy disfrutando en la presencia del Señor. Y créame, no me coja pena. No me coja pena, porque todavía hay candela que dar en este evangelio glorioso de Jesucristo, que nos sacó de las tinieblas a la luz, que nos dio una nueva canción, que quitó nuestro lamento y nos dio baile y danza. El Dios del cielo que fuerza nuestros corazones y que cumple sus promesas. Él me dijo, te vas a levantar de esta cama. El doctor que me dijo, oye, no hay break, fue el mismo doctor que tuvo que entrar luego y decirme,
Ya es tiempo que se vaya porque no saben, no entendemos, los números subieron, la creatinina subió, el potasio está en su lugar, la hemoglobina está bien, no sabemos qué ha pasado. Yo sé qué ha pasado. El Dios del cielo todavía tiene propósito, no solamente conmigo, contigo y contigo y contigo. Que vamos a conquistar para Cristo. Que Dios te bendiga. Gracias a mi esposa por ser tan fiel. Gracias a la congregación que me ha cuidado. Esta gente así no me dejan ni echarme la cuchara en la boca, bendito. Hablando de cuidado pastoral, hay gente que se pasa, cito. Pero Dios ha sido bueno. Dios le bendiga. Dios le guarde. Cristo todavía hace milagros. Gloria a Dios. Eso lo hace el Señor. Eso lo hace el Señor. Por ahí hay un testimonio vivo que hace como 2 años aquí oramos por este muchacho joven. Estaba en una cama desahuciado. Los médicos dijeron, no hay esperanza para él. El hermano vino con una foto aquí llorando al altar. Y me dijo, necesitamos que haga esta oración por este hermano mío que pasó un accidente. Y me explicó todo lo que pasó. Aquí se oró. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Mire, déjenme hacerle la historia de una persona. Yo no sé cuántos conocen aquí o han escuchado quién era George Washington Carver. Yo no sé si lo estoy pronunciando bien porque el inglés mío es con barrera. Está bien, ¿verdad? ¿Se entendió? Si usted ha leído esta historia, este hombre era un afroamericano del sureste de los Estados Unidos. Y en este país, en el 1890, había una crisis financiera bien difícil. El Congreso de los Estados Unidos no sabía qué iba a hacer. Estaban buscando soluciones porque la nación en aquel tiempo se estaba viendo afectada. Había hambre, gente pidiendo comida en las calles, niños muriendo. Y el Congreso de los Estados Unidos estaba buscando solución para este problema que estaba pasando en esta nación. Y nosotros, este hombre comenzó, este Congreso comenzó a buscar solución. Y a este hombre lo vieron que era próspero en todo lo que hacía. Y el Congreso lo invitó a la Casa Blanca y quería tener una reunión con él. Yo no sé si usted ha leído, yo la leí y esta historia a mí me conmovió. Y yo dije, wow, Señor, de verdad que tú obras. Cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, ponemos nuestros bienes, ponemos nuestra familia, ponemos todo lo que Dios nos ha dado en las manos del Señor, y el Señor hace milagros en nuestras vidas. Y la historia de este hombre lo llevan al Congreso. Y el presidente de los Estados Unidos en aquel tiempo quería saber qué era lo que él estaba haciendo para ser un hombre próspero. Y él llega a la Casa Blanca, al Congreso, y le decía, nosotros queremos saber qué es lo que tú estás haciendo para tú ser próspero. Y yo quisiera que tú compartieras aquí en el Congreso para ver si lo que tú estás haciendo nosotros lo podemos hacer en la nación. Y él le dijo, lo que yo estoy haciendo es fácil. Ustedes lo pueden hacer como nación, esta nación lo puede hacer, lo puede poner en práctica. Pues explícame qué es lo que tú estás haciendo. Mi abuela le regala un libro a mi mamá. Mi abuela educó a mi mamá con este libro y se lo regaló cuando mi mamá murió. Cuando mi abuela murió, se lo regaló a mi mamá y le dijo, educa a tus hijos bajo este libro porque van a ser bendecidos. Manos vacías, porque él me va a bendecir. Todas las ideas que han venido a mi mente para poner un negocio próspero ha sido que han venido y se han salido de las promesas que están en este algo nuevo y lo pongo en práctica. A este hombre le llegaron 300 ideas de qué hacer con el maní. Usted ha escuchado la mantequilla de maní, hay champú de maní, crema de maní. Y si usted sigue leyendo, hay tantas cosas que se puede hacer con el maní. Y todas esas ideas salieron de este hombre y tuvo un negocio próspero porque él lo puso bajo las manos del Señor. Oiga, déjame decirte algo, ponte de pie ahí porque vamos a colectar las ofrendas. Cuando yo leía esta historia, déjame decirte ahora la historia mía. Un día yo fui a la iglesia, andaba con $14,000 cash.
y usted me dice, wow, 14 mil dólares cash, porque tú andabas con 14 mil dólares cash. Yo había hecho un trabajo y voy a una casa el domingo antes de llegar a la iglesia y yo quería que al que yo le hice el trabajo, por lo que me pagara mi trabajo, y fui y me dijo, pasa por aquí porque yo te lo voy a pagar el domingo. Yo pensé que me iba a dar un cheque y este hombre me dio en billetes de a 20, 14 mil dólares. ¿Usted sabe lo que son 14 mil dólares en billetes de a 20? Yo no encontraba dónde ponerlo. No me cabían en el gabán, en el bolsillo. Los pastores Marín son de la iglesia, de la misma iglesia que somos nosotros, nos criamos allí. Llegamos jovencitos, ¿verdad, Maribel? Bien jovencitos. Y el pastor, yo nunca recogía la ofrenda en la iglesia, nunca oraba por la ofrenda en la iglesia. Y cuando yo siempre he tenido esta costumbre de separar la ofrenda que yo le traigo al Señor, yo se la separo desde la casa. Oro por ella, la unjo, Señor, que esta ofrenda sea de bendición a la iglesia, que sea de bendición al ministerio pastoral, que sea de bendición, que cubra las naciones con esta ofrenda. Y yo, ya yo había orado por mi ofrenda y la tenía separada. Yo andaba con todo ese dinero en mi bolsillo, por donde quiera tenía dinero. O sea que si me asaltaba a alguien, le daba el dinero de un lado y lo otro me quedaba con él. Oiga, mire, déjeme decirle esto. Cuando yo llego a la iglesia, comenzó el Espíritu Santo a trabajar en mi corazón. Y me dijo, no me agrada la ofrenda que tú me traes. Y yo dije, wow, qué emocionado estoy. Porque como tenía dinero, yo pensé que se habían conjugado las emociones. Y yo le decía, bueno, eso son emociones, yo no le voy a hacer caso. Y volví y sentí en mi corazón que algo me decía, no me agrada la ofrenda que tú me traes. Y me senté para una esquina, ese día el templo estaba lleno, me senté en el lateral, así como está el obispo, Víctor Pagan allí. Me senté así en el lateral y volví y sentí esa voz que me decía el corazón, la ofrenda que tú me traes no me agrada. Y comencé a ponerme nervioso. Y no era porque si quería dar los 14 mil dólares los daba, porque en realidad no me hacían falta. Y comenzó el Espíritu Santo a trabajar conmigo. Y yo le dije, mira, Espíritu Santo, si eres tú el que me está hablando, que el pastor tome el micrófono y me diga que pase a orar por las ofrendas. Esta es la señal que te voy a poner. No había posibilidades que el pastor me dijera, si tú pasa por aquí y ora por las ofrendas. No había posibilidades. De 100 ninguna. No había posibilidades. El pastor agarró el micrófono y dijo, vamos a colectar la ofrenda. Yo sé que usted trajo una ofrenda preparada. Yo dije, no, esto no era el Espíritu Santo, esto era emoción. Yo sabía que esto era emoción. Y comenzó a hablar y usted prepárese, saque la mejor ofrenda. Pero antes de eso, el Espíritu Santo me estaba diciendo a mi corazón que yo no soy el que la voy a colectar. Si tú pasa por aquí, que tú eres el que va a orar por la ofrenda. Mire, hermano, cuando yo vine corriendo de allí a aquí, yo comencé cuando yo llegué al altar, comencé a darle este testimonio. Y déjeme decirle esto, ese día en la iglesia, yo di una ofrenda, no di los 14 mil dólares, pero di una ofrenda especial. Y déjeme decirle, se recogieron 14 mil dólares ese día, ese domingo en la iglesia. Yo no sé si usted le cree, pero si no me cree, pregúntale a Tati, que Tati era la secretaria de la iglesia. Y Tati me dijo, sí, esto es una cosa increíble. Cuando tú comenzaste a hablar, yo comencé a ver la gente con la cara transformada, comenzaron a llorar. Ese día se recogieron 14 mil dólares en aquella iglesia. O sea, Dios tiene propósito para ti. Hazte un autoanálisis y pregúntale al Espíritu Santo, Señor, si la ofrenda que yo te ha dado te ha agradado. Yo te voy a pedir que saque la ofrenda. Saca la ofrenda que tú tienes ahí. Saca la ofrenda que tú tienes. Mire, si usted no tiene nada, tiene un dólar, si tiene 50 centavos, eso es lo que usted tiene, eso le va a agradar a Dios. Eso le va a agradar a Dios. Saque la ofrenda, levántela, porque la ofrenda se levanta, se mece. Dice la palabra que la ofrenda se mece, mecesela. Dedíquesela al Señor. Yo voy a orar por usted, Padre, en esta hora. Señor, nosotros te damos gracias. Padre, yo te pido por estos hombres que están en esta casa, Señor. Estos hombres con mentalidad de reino, estos hombres que quieren salir de aquí con una mentalidad próspera, estos hombres que quieren bendecir la iglesia, la casa donde ellos van, donde ellos se reúnen, que quieren bendecir a los pastores, Señor. Yo te pido, Señor, ahora, Señor,
Padre, que tú bendigas la casa de cada uno de ellos, que tú bendigas su familia, que tú abras la ventana de los cielos y comience a derramar bendición sobre ellos hasta que sobreabunde, que ellos tengan para dar, que ellos tengan para darle a otros. Señor, yo te pido ahora una bendición nueva para cada uno de ellos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden ir pasando, aleluya. Tratados una vez a la semana, yo recibo una caja, a veces dos, son 52 cajas al año yo recibo,
y él no me cobra nada. Yo lo que hago es que le mando una ofrenda de vez en cuando. Pero yo quisiera bendecirlos a ustedes, los pastores, los hermanos que les gusta hacer evangelismo. Ahí tenemos tratados allá atrás, son gratis, no quieren pagar nada. Si quiere donar algo, allí en una cajita puede tirar algo. Porque eso yo lo cojo y los envío, se lo envío a ellos para que ellos sigan enviándolo. La caja que ellos me mandan a mí, para mandarla nada más en correo postal, son casi $12 por cada caja. A mí ellos no me dicen, mándeme dinero. Pero gracias a Dios que Dios me ha proveído suficiente para poder enviarle algo de vez en cuando para que ellos sigan enviando esta caja. Dios le bendiga y por favor paren la mesa allá atrás. Allí está el rótulo que dice free, gratis, tratado. Reciban la bendición y hagan el trabajo, que es lo más importante. Amén, aleluya. Estoy regalado, pero hagan el trabajo. Tengo una llave por aquí de un carro Mercedes-Benz. Los Mercedes-Benz en Miami son tough. Los Mercedes-Benz en Miami son taxi, así que los pastores que tienen Mercedes-Benz pues tienen un taxi aquí. Eso en Miami está un taxi. Si no, no me creen, el Uber, que usted conoce la compañía Uber, todos tienen Mercedes-Benz, así que son taxi. Déjeme decirle, la llave de la cabaña o del cuarto que usted tiene, aquí está Meme, Juan Rodríguez, para que se las entregue, por favor, no se las lleve porque me cargan $80 por cada llave. Y si se llevan 20 llaves, usted sabe cuánto va a ser. Entonces, puedo perder la mitad del sueldo de este año, así que no se la lleve, no me dejen sin sueldo, entregue esta llave, ¿ok? Porque cuando pasa esto, me la cargan a mí y entonces la descuentan de mi sueldo. ¿Son tuyas las llaves? Ah, bueno. Dios lo ha bendecido con un Kia. Esos Kia en Miami son los mejores carros. Los Kia en Miami, el que tiene un Kia aquí tiene un carro de lujo en Miami. Mire, puede andar por Miami Beach, por donde quiera, los mejores restaurantes. Pero el que tiene un Mercedes, pues ya usted sabe, acá allá está. Yo le voy a pedir al obispo, mi amigo, hermano, compañero de parranda, obispo Pagán, vaya pasando por aquí. Este hombre es un amigo, lo conocemos por muchos, muchos años. Ayudarlo a subir. ¿Quiere que baile? Este hermano, este es un amigo de la casa. Usted lo ha, muchos pastores lo han tenido en su iglesia. Él ha estado mucho tiempo en esta región. Ha llegado mucho tiempo a esta región predicando, ministrando, traduciendo. Obispo, fue obispo de esta región por muchos años, conoce a Tati primero que a mí, le dijo a Tati, tengo un muchacho allá en Puerto Rico, arrepentido, hermoso, bien hermoso, pero está un poquito arrepentido de la vida, yo creo que tú lo puedes hacer feliz, Tati, ves allá a Puerto Rico, rescátalo, tráetelo para acá, todo eso le dijiste a Tati, Tati tiene un tremendo problema, y por eso perdió la amistad de Tati. Bendiga, díselo. Muchas gracias, mire hermano, yo tengo que, quiero obedecer lo que el Señor está poniendo en mi corazón. Yo creo que aquí debe haber por lo menos una persona con quien el Señor está tratando seriamente en el asunto de finanzas y de ofrendas al Señor. Y yo le voy a, como de aquí en adelante el micrófono es mío, cuando usted quiera se va. Así de fácil, usted se cansa ya de oírme y de oír a nosotros, usted se para y se va, tiene permiso para hacerlo, pero tengo que hacer esto. Mire, ustedes no tienen una idea del nivel de pobreza en que yo he vivido, no tienen una idea. Yo soy el mayor de 9 hijos y nacimos en el barrio Palmas de Cataño. Ya con decir Cataño nada más, los que conocen a Puerto Rico saben de qué estoy hablando. Pobre, pobre. Cuando yo me gradué de sexto grado,
Yo tenía 11 años todavía. Y mi papá me dijo, ¿y tú vas a pasar todo tu día en la escuela? Lárguese a trabajar. Pero a los 10, 11 años, ¿qué uno puede hacer? Y yo me fui a trabajar. Me fui a vender periódicos. Me fui a lavar casas. Me fui a trabajar en el matadero. Y eventualmente fui progresando y me hice limpiabotas. De hecho, uno de los CD que mi esposa ha grabado de poesía, tiene una poesía que se titula El Arrabalero. Y cuenta mi testimonio. El Señor le inspiró a eso. Y fui limpiaboca hasta que me gradué de escuela superior. Y me fui a estudiar a la universidad. Y los primeros años en el ministerio, las iglesias que Ada y yo pastoreamos, por lo menos las primeras dos, eran iglesias tan pobres, económicamente pobres, tan pobres, que para Ada y yo poder comer, desarrollamos la costumbre de visitar a los hermanos a la hora de la comida. Pastores, que tienen oído para oír, oiga. Porque, oiga, si el pastor llega a una casa a la hora de comer, si alguien se queda sin comer en esa casa, no va a ser el pastor. El pastor va a comer. Y era una cosa increíble, hermano. Pero el Señor nos estaba mirando. Y aún en esas condiciones, mi esposa y yo decidimos que íbamos a dedicar todo nuestro tiempo al ministerio. Así que en casa a veces no había nada que comer. Nada que comer. Le servíamos al Señor con esa alegría y con ese júbilo. Y poco a poco el Señor fue bendiciendo y prosperando nuestras vidas y nuestro ministerio. Déjame cortar un canto ahí para ir a esta escena. Nosotros estábamos ya supervisando en California, del 90, 1990 al 94, nosotros servimos como obispos en la región oeste, en California. Y un día yo estaba predicando una convención del distrito de San Francisco. Y llegó el momento en el servicio de colectar las ofrendas. Y yo me metí la mano al bolsillo y saqué mi dólar para la ofrenda. Y cuando los diáconos comenzaron a pasar recogiendo la ofrenda, el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo estas palabras. ¿Un dólar otra vez? La verdad que uno se asusta cuando el Espíritu Santo le habla. Y el diácono venía acercándose por ahí y le decía, termina de decirme lo que me tengas que decir. Y me dijo, ¿cuántas veces he aumentado tu salario y tú no aumentas mi ofrenda? Así que volví a meter la mano al bolsillo y saqué un poquito más y ofrendé más de un dólar. Y no solamente eso, sino que allí hice un compromiso con el Señor de que cada vez que mi salario fuera aumentado, yo aumentaría la ofrenda. Porque mire, el asunto del diezmo lo tenemos resuelto. Es 10%
Eso está fijo ahí. Pero la ofrenda es variable. Esta es la regla para la ofrenda. Según seamos prosperados en el Señor. Así que cada vez que he prosperado, he aumentado mi ofrenda al Señor. Dejo eso ahí para pasar a esta otra escena. Hace 4 años que mi esposa y yo estamos jubilados. Nos retiramos. Aunque mi esposa de vez en cuando me dice, sí, estamos retirados de casa. Porque nos pasamos en la calle brincando, nos invitan y viajando y haciendo visitas. Y cuando nos jubilamos, en mi casa yo comencé a tratar de negociar con el Señor. Yo, Señor, pues tú sabes, ahora ya no tengo un chequecito que me van a depositar de salario todos los meses. Y tuve que empezar a hacer algunos ajustes en el presupuesto y qué sé yo. Esa era mi mente rara, analizando la situación. Así que el primer domingo que fui a la iglesia, llevé una ofrenda menos de lo que había estado acostumbrado a ofrendar durante todos esos años, desde la experiencia de San Francisco. Hermanos, y cuando deposité la ofrenda según el nuevo presupuesto, reduciendo lo que acostumbraba a ofrendar, sentí una vergüenza. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia de ser avergonzado. Y dije, no, Señor, perdóname. Mi ofrenda va a seguir siendo la misma ofrenda de siempre. Y yo tengo eso ya decidido. Yo hago el cheque para la ofrenda o separo mi ofrenda desde antes de salir de mi casa. A mí no me importa el cuento que el que está, porque los que recogen ofrenda hacen unos cuentos aquí. Ustedes saben lo que yo les estoy diciendo. A mí no me interesa si el servicio es de niños, si es de oración, si es misionero, si es evangelístico, porque mi ofrenda es para el Señor. Amén. Así que la ofrenda mía es siempre la misma cantidad. Ese es el arreglo que yo tengo con el Señor. Entonces, hermanos, miren, Dios ha sido tan bueno. Porque una de las mayores responsabilidades de nosotros es que el Señor esté contento con nosotros. Si el Señor está alegre con nosotros, este muchacho que era un limpiabota, empecé cargando mi cajoncito de limpiabota por las calles de Bayview, en Cataño, y yo iba gritando por las calles, ¡dale brillo! ¡Brillo! ¡Dale brillo! La gente me llamaba. Después me gradué y fui a la Plaza de Bayamón y en la esquina, una de las esquinas de la Plaza de Bayamón, allí ilustraba zapatos. Este limpiabota hoy vive en una casa en Cleveland, Tennessee, a sus órdenes, que no debe ni un centavo, ya la pagamos. Nosotros, yo manejo un Mercedes-Benz del año 2016, nuevo, un E350. Oiga esto, hace 11 meses, ayer se cumplieron 11 meses, bueno, la semana pasada, que lo compré, 11 meses. Cash. Lo pagué cash. Fui donde el vendedor y le dije, mira, mi esposa y yo vamos a cumplir 50 años de casado y hace tiempo que hemos estado ahorrando
para comprar un vehículo, porque no tengo ningún amigo que me pueda regalar un Mercedes-Benz en el día de nuestro aniversario. Así que nosotros decidimos nosotros mismos regalarlo. Dime cuánto es, dame los números ahí. Y me dijo, mira, este es nuevecito del 2015. Y este es nuevecito del 2016. Yo le dije, bueno, dame los números, a ver cuál es la diferencia. Cuando me trajo los números, yo le dije, no, desde 2016. Dime cuánto es que voy al banco para traerte el cheque. Y fui al banco y le traje el cheque. Nosotros vivimos totalmente libres de eso. Totalmente libres. Dios es fiel. Dios bendice, Dios prospera. Pero no podemos ser tacaños, codos. Tenemos que aprender a ser. Hay que amar a Dios. Nuestra ofrenda tiene que ser una ofrenda que a Dios le agrade. Dios no necesita nuestro dinero, eso nosotros lo sabemos. Pero tiene que ser de su agrado, porque no todas las ofrendas le agradan a Dios. No todas. Cuando Caín y Abel, en el capítulo 4 de Génesis, vinieron a traer su ofrenda, Dios miró con agrado a Abel y la ofrenda. Ve a Abel primero. Y la ofrenda de Abel. Y no miró con agrado ni a Caín, ni la ofrenda de Caín. No crea que todo lo que usted tira para allá arriba, el Señor lo recibe. No. Ok, vamos a las otras cosas ahora. Estoy tratando de hacer lo que el Señor puso en mi corazón cuando estábamos allá. A alguien, con alguien, el Señor está seriamente tratando aquí esta mañana en el asunto de finanzas. Quiero invitar a Freddy y a Edra que vengan para acá. Estos dos colegas que vienen por ahí son dos de mis mejores amigos. Freddy Estrada y yo. O sea, el nivel de amistad es increíble. Y Edra, este es un hombre porque yo tengo un aprecio y un respeto. Porque Edras, hermanos, ama al Señor y ama a la iglesia. Mi esposa, en un homenaje que le hicieron a Edras hace años, escribió una poesía titulada El otro Juan, refiriéndose a Edras. Es un hombre humilde y de títulos que ha tenido que sudar por ellos. Es un seminarista, es un doctor en ministerio. Y después que se jubiló, se fue a abrir una iglesia, está plantando una iglesia. Y acaba de escribir, este es uno más de sus libros. Y este es serio, ¿sabes? Porque los otros libros tuyos son medio chistosos. Usted no los ha comprado, Edra tiene dos libros escritos de chistes cristianos. O sea, la iglesia de Dios hispana en Estados Unidos. Porque Edra es en gran medida protagonista de muchas de las cosas que cuenta aquí. Así que yo voy a dejar que él le hable ya mismo de ese libro. Y Freddy, usted llamó a un jíbaro puertorriqueño que se había ido a Hawái y lo llamó, lo salvó allá en Hawái y lo devolvió a Puerto Rico. Y el Señor puso en el corazón de Freddy hacer una investigación sobre el hermano Juan L. Lugo. Y a medida que, es cómico porque nosotros vivimos, somos vecinos, vivimos cerca y todas las semanas hablamos, nos visitamos, tomamos café, chismeamos un poco, hablamos del prójimo, y nos entretenemos muchísimo. Y cuando empezó a escribir un día me dijo, oye Víctor, yo creo que voy a tener que escribir más de un libro porque esto es demasiado lo que estoy encontrando. Se fue a Hawái a investigar allá dónde era que Hugo se bautizó, fue a la playa donde se bautizó, se entrevistó con una de las hijas de Hugo que todavía vive, una vieja que tiene 96 años de edad.
de 97, perdón, no hay ninguno familiar de aquí de Percy, ¿verdad? Ay, madre mía, te lo he dicho. Están grabando, por favor. Pero miren, hermano, una de las cosas más interesantes es que ni Ezra ni Wilfredo Estrada han escrito estos libros para lucrarse ellos. Las ganancias de esos libros son para ayudar a estudiantes en el ministerio, para darle beca a estudiantes que lo necesitan, para sostener el Centro de Estudios Latinos, que por fin tenemos uno en Cleveland, y Wilfredo es el director. Así que después de esto que voy a decir ahora, le voy a entregar a Freddy y a Edra para que ellos le digan algo. Hermanos, yo siento en mi corazón que este es un tiempo especial para los hispanos en los Estados Unidos, con el propósito y con la voluntad de Dios. Las cosas que están sucediendo, el establecimiento de un centro de estudios latino, la elección por primera vez en la historia de la Iglesia de Dios de un latino al comité ejecutivo de la Iglesia de Dios, el nombramiento de varios latinos. Olvídese de la campaña política y de lo que digan quien lo diga. Ya yo encontré la solución a eso en las Escrituras. Porque cuando los hebreos comenzaron a crecer en Egipto y el faraón se dio cuenta, ustedes saben lo que pasó y cómo empezaron a oprimir y a maltratar a los israelitas. Pero dice la Escritura, así dice, mientras más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Esto está resuelto. El tema de nosotros es con Dios, no es con Washington, ni con Clinton, ni con Trump. Bien difícil que me la pusiste, ¿eh? Hermano, qué bueno estar con ustedes aquí hoy. Hay dos cosas que yo quiero decirles hoy. Una, muy brevemente, fue la lectura de la Biblia esta mañana, porque yo leo la Biblia todos los días. Y esta mañana, cuando nos preparamos para salir del hotel, la palabra del día que leí, yo estoy leyendo en este momento Ezequiel, lo leo por la mañana, pero hoy quise seguir la lectura que me sugirió el celular cuando lo abrí. Y entonces, hay un pasaje muy, muy hermoso que quiero leerlo nada más. Después les voy a contar un testimonio y leerlo un testimonio breve. Dice la palabra, 1 Corintios capítulo 1 y verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación de la palabra. Y en los últimos 10 años yo le he dedicado parte de mi vida a investigar nuestra experiencia pentecostal. ¿Qué es lo que hace que el pentecostalismo sea el 80%, por ejemplo, de los creyentes en mi país? ¿Qué es lo que hace que haya cerca de 700 millones
de pentecostales alrededor del mundo. ¿Por qué es que independientemente de que la gente piensa que las cosas están mal, en la iglesia proclamamos que Jesucristo es Rey y Señor? O sea, hay algo en nosotros que no pertenece a nosotros. Hay algo en nosotros que es extraordinario. Y en esta búsqueda del pentecostalismo, yo he encontrado héroes. Uno de ellos lo conocemos. Juan L. Lugo es una figura cimera, poderosa y extraordinaria. Pero junto a Lugo, y déjeme decirle, hermano Lugo ha sido responsable de que el Evangelio no solamente llegara a Puerto Rico, llegara al este de los Estados Unidos, llegara a Venezuela, llegara a Centroamérica, llegara a la República Dominicana. Es una figura extraordinaria que el Señor lo salvó muy sencillamente, muy humildemente, sin mucha formación académica, pero con un extraordinario compromiso del poder de la palabra de Dios. Y una de las figuras junto a él fue un joven que en Hawái, a los 15 años, fue ordenado ministro de la iglesia pentecostal de ese entonces. Se llamó Francisco B. Rodríguez, Panchito o Frank. Cualquiera de esos se le llamaba de alguna de esas dos maneras. Primero porque se creó un ambiente bicultural en Hawái y en California. Siendo latino era Panchito y siendo de esta nación de alguna manera era Frank. Y Frank llegó a Puerto Rico cuando tenía como 17 años, más o menos, quizás 18, en el 1917. Es una figura que sabemos poco de él. Murió muy joven, murió como a los 23 o 24 años, pero hizo un trabajo poderoso, que es lo que yo quiero leerle unas líneas de la vida de este hombre para que ustedes vean el significado de esta Mire lo que dice él en 1918. El Señor ha sido bueno con nosotros y ha bendecido maravillosamente la obra. Estoy solo trabajando en la obra, pero Jesús está conmigo y todo va bien. Muchas almas han sido salvadas, algunas sanadas y otras reclamadas. El Señor me ha dado gracia y con su ayuda me he ganado un ministro y profesor de la Iglesia Metodista Episcopal, y ahora él me está ayudando en la obra. Deseo que oren por alguno de los ministros de la Iglesia Metodista Pentecostal que una vez eran usados maravillosamente por Dios, pero que han caído en el pecado de la bebida, el cigarrillo. Ellos dicen que fracasaron porque no tenían el poder del Espíritu Santo. Oren también por un grupo de predicadores locales. Estoy reclamando cada pedazo de terreno que piso y con su ayuda espero ver miles de almas convertidas en Puerto Rico. Oren por Puerto Rico. En ese entonces Puerto Rico, los americanos le quitaron el nombre y lo cambiaron de Puerto Rico a Puerto Rico, así que por eso es que citándolo a él, digo Puerto Rico. Esa es la figura de una persona, de un encuentro extraordinario en este libro, que es la secuela, el segundo. Yo estoy trabajando en este momento en el tercer volumen de esta obra, y pensé que iba a terminar en el tercer volumen, pero van a ser posiblemente cuatro. Pero este segundo volumen, yo recojo la historia de gente de a pie, como ustedes y como yo, sencillos, que entregaron su vida. Panchito murió tuberculoso, dejó cuatro hijos a los 23, 24 años, y una viuda para seguir proclamando el Evangelio. Esa gente saludó de lejos las promesas de Dios. Vivieron creyendo que Dios es soberano y poderoso. E hicieron posible que la luz del Evangelio se mantuviera encendida en medio de las peores dificultades del momento. Y aunque no tenían para comer, pasaron hambre, no porque no tenían, no comieron hoy y mañana tienen comida, pasaron hambre porque había 3-4 días
y no tenían nada para comer, pero creyeron que Dios era Dios de abundancia. Y cuando usted cree que Dios es abundancia en su escasez, eso es mejor que cuando usted cree que Dios es abundancia y tiene abundancia. Así que este libro recoge el caminar de la gente que hizo posible que nosotros estemos hoy aquí en este país. Hermanos, yo quiero decirles, yo tengo un gran compromiso. Yo debía estar en casa en una hamaca en este momento en mi país. Yo voy a regresar. Yo soy misionero en Estados Unidos. Yo voy a regresar a mi país, Puerto Rico, cuando termine esta tarea que estoy realizando en este lugar. Pero yo estoy comprometido con estos 60 millones de latinoamericanos que hay aquí ahora y con los próximos 130 millones y los próximos 15 años a ver en este país. Hay que preparar la juventud que va a ganarse a esa multitud. Los que fueron al Caribe, a Puerto Rico, a toda Latinoamérica, no fueron gente anciana como yo. Fueron jóvenes, 15, 16, 17, 18, 20, solteros la mayoría de las veces, porque creyeron que Dios los llamaba a proclamar el poderoso. Cuando usted compra ese libro, usted puede pensar, cuesta $10. A veces yo encuentro gente que me pasa por el lado de largo. Te vi, pero no te he visto nada, ¿no? En ese sentido. No, hermano, mire, yo no recibo un solo centavo de ese libro. Y no lo voy a recibir nunca. El Señor me ha bendecido a mí. Yo estoy agradecido por lo que el Señor me ha dado. Este es mi compromiso con las generaciones de latinos en Estados Unidos. Esta es mi manera de ayudar para que otras personas conozcan este Evangelio poderoso. Cuando usted salga hoy por ahí, pastores y aquí, amigos, compren y regálenlo. Fíjense, hoy en esta actividad le va a costar $10. Este libro se vende en $20, igual que ustedes. Pero es nuestro compromiso de que estamos comprometidos a ayudar. Así que ayúdenos a ayudar. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano Marcial, por la placa anoche, por las buenas palabras que dijeron de mí. Mi esposa se va a sorprender cuando yo se lo diga. Y también al hermano Víctor por las buenas cosas que dijeron de mí. Y me he sentido muy contento de estar aquí con ustedes y ver la coenonía, la confraternidad que hay entre ustedes. La alegría, el gozo, el deseo de hacer algo por la obra del Señor. Y cuando, la primera vez que yo vine aquí, a esta región, fue en el 1966. Solamente había una iglesia, que la pastoreaba Rafael Colón, en el pueblo de Jayalía. Y ahora hay más de 140 iglesias. La primera iglesia de Dios al este del Mississippi que se fundó aquí en los Estados Unidos, la fundó mi papá en el 1948. Y cuando yo miro para atrás, la obra en los Estados Unidos, ya hay más de 1,000 iglesias, sin contar muchas iglesias que están trabajando bajo la oficina anglosajona en muchos estados, pues hay muchas iglesias más todavía. Y yo no quería escribir este libro, porque es mucho trabajo. Yo estaba esperando que otra persona lo hiciera, pero me nombraron en el comité histórico de la Iglesia de Dios, y para mí esa fue una señal de que Dios quería que yo lo escribiera. Moisés, hermano, se le da crédito por muchas cosas, pero muy pocas personas hablan de que él escribió los primeros 5 libros de la Biblia, que se llaman el Pentateuco. A pesar de su mucho trabajo, Dios lo encargó a escribir 5 volúmenes bien extensos. Y lo más importante de estos libros era que Dios quería que el pueblo, cuando prosperara,
no se olvidara de lo que Dios había hecho en el pasado y no se olvidaran de la palabra de Dios y de sus mandamientos. Después, hermanos, cuando Josué cruza el Jordán hacia la nueva Jerusalén, Canaán, le dice a los sacerdotes que pusieran 12 piedras en el medio del Jordán, para que en el futuro, cuando los hijos preguntaran qué significan esas piedras, ellos le contaran la historia de la obra de Dios dentro del pueblo de Israel. Y eso enseñaba dos cosas. Primero, lo que Dios había hecho. Y segundo, que tenían un futuro. Nosotros, como iglesia, tenemos todavía delante de nosotros un futuro hermoso y glorioso. Y cuando usted lea este libro, va a aprender tres cosas. Primero, va a ser inspirado cuando leemos la vida de hombres como Wessing Hargreaves, personas como Antonino Bonilla, personas como Felipe Montañez, que nos cuenta cómo era la vida en el Instituto Preparatorio Internacional, donde se prepararon los líderes fundadores de la obra en los Estados Unidos. Usted va a quedar inspirado. Cuando usted lea cómo eran las convenciones en aquellos tiempos, que la gente no se quedaba en hoteles, eran con gajes. Y no quiero contarle, porque todo eso está en la Biblia. Usted va a ser inspirado. Porque, hermano, hay hombres y mujeres que a mí me da pena que no podemos mencionarlos aquí, que han hecho grandes sacrificios por la obra del Señor. Y segundo, usted va a ser instruido. Usted va a tener una idea de cómo se predicaba en aquellos días, cuáles eran los problemas que había en aquellos días, cuáles fueron los asuntos que se trataban en las convenciones y en los diferentes congresos y en la consulta de la Iglesia de Dios de los Estados Unidos. Y tercero, usted va a ser desafiado. Porque esto todavía no ha terminado. Todavía tenemos que continuar predicando el Evangelio en el Espíritu y poder de Pentecostés. La providencia de Dios está sobre los hispanos. Mira, esta nación progresivamente le está tratando de quitar a los cristianos la libertad religiosa. Por primera vez en la historia de esta nación, una persona cristiana la pusieron en la cárcel por sus creencias y convicciones cristianas. Y de esas cosas vamos a ver muchas cosas más. Pero ¿saben una cosa? Dios ha traído los hispanos a esta nación porque son cristianos, porque tienen convicciones cristianas, porque van a ser la sal que va a continuar permitiendo que esta sea una nación cristiana que alaba y glorifica el nombre del Señor. Ahora vamos a hablar de algo un poquito menos serio. Ustedes saben que yo escribí dos libros de chistes. Y cuando yo venía aquí en el pasado, pues siempre azotaba a Manuel Pérez Sánchez. Así que no está aquí ahora para castigar. Pero este libro solo tiene dos fotos. Y esta foto es de muchos de los líderes y pioneros del pasado. Pero usted va a notar aquí que está Ángel Marciano. ¿Puede ver su cabeza?
Es el más que sobresale a unos niños sobre que en la eternidad vamos a tener recompensa y Dios le va a dar a cada uno una corona de acuerdo a sus obras. Y después que dio la clase le preguntó, hijitos, en el cielo, ¿quién cree usted va a tener la corona más grande? Y un niñito dijo, pues, usted, hermano Marcial. Y Marcial preguntó, ¿pero por qué yo? Porque usted es el que tiene la cabeza más grande aquí. Solamente un chiste, hermano. Bueno, voy a hacer dos, pero uno es cortito. En una ocasión en Puerto Rico le pidieron que tradujera para un evangelista. Y el evangelista dijo, very happy to be here in Puerto Rico to preach the gospel. Él dice que está muy contento de estar aquí en Puerto Rico a predicar el evangelio. I'm expecting the Lord to do great things. Dice que está esperando que el Señor haga grandes cosas. Y acabando de decir eso, le dieron a Víctor con un tomate podrido. Y el evangelista dijo, me da pena que ustedes le hicieron eso a mi traductor. Pero él es un hombre de Dios. Y yo sé que él perdonó a la persona que lo hizo. Víctor dijo, él dice que se muera la madre del que me dio con el tomate. Murió y fue al cielo. Y cuando lo estaban interrogando, le preguntan cómo se llama. Le dijo, me llamo José. ¿Y cuál es su oficio? Y él dijo, soy carpintero. Se llama José y es carpintero. Y el que lo estaba interrogando dijo, papá. Y José dijo, ¡Pinocho! Ah. O sea, la moraleja es esta, Pérez Sánchez ya no está, pero el látigo todavía está. Ayer, hermanos, yo les dije a ustedes que la alegría mía del día se aumentó cuando llegó por ahí mi hermano Daniel. Hoy, mi alegría se aumenta porque aquí están dos personas que yo amo profundamente. Me refiero a Jorge y Ligny Mejía. Pónganse de pie ahí, Jorge y Ligny. Esos son mis amigos del alma. Esos son unos colegas que se retiraron el año pasado del ministerio después de haber ministrado muchos años en Puerto Rico y en Chicago y en el noreste, especialmente en New Jersey, y se retiraron y se vinieron para acá y están ahí en Kissimmee. Así que cuando alguno de ustedes necesite un predicador, hermano Jorge está retirado como yo, pero todavía predica y canta muy bonito, él y su esposa. Así que, y para aquellos que les gustan las curiosidades, la esposa del hermano Jorge, la hermana Ligny, es hermana de Efraín Navas, hija de don Miguel Navas. Así que ahí tienen una buena gente que les puede ayudar si en algún momento está buscando a alguien que les ministre. Alguien que me traiga a Ada para acá, por favor. Vamos a ver para aquí, por favor.
Ayúdanos, hermano. Vamos a poner esto bueno. Que anoche no pudo declamar, pero hoy va a declamar. No olvídese de eso, sí. Yo sé quién he creído. Después que haga les declame una de sus poesías, yo le voy a predicar un chispito. ¿Ok? El amén es porque dije chispito, ¿verdad? Porque no han hecho púlpito todavía para gente como yo. Necesito un árbol como Saqueo. El poema de esta mañana, pero escuchen esta palabra del poema Barrabás. Se sentía rabioso, con un odio intenso. No era hombre libre, estaba ahora preso por ser homicida, ladrón y perverso, sin la libertad que tienen los ríos y el viento. Él que se jactaba de capacidades, atrapado fue por tantas maldades. Solo espera oír burlas despreciables de aquellos que tienen corazón siniestro. En su soledad sentía un gran desierto, ausente de aguas, de noches sin fuego. Era su mirar témpano de hielo, mientras maldecía para sus adentros. Las fuertes pisadas detienen su aliento. Eran los soldados, verdugos al preso, con crueles castigos y azotes severos, hacían doblegar los hombres de hierro. Tú, Barrabás, levanta tu cuerpo, ponte en atención, miserable preso. El fin ha llegado para tus encierros, todas tus maldades y actos violentos. Un miedo invernal arropó su cuerpo, se paralizaron todos sus intentos. ¿Cuántas libertades rechazó por necio, quitando otras vidas sin oír sus ruegos? Aunque agresivo el famoso preso, ante aquel peligro sintió mucho miedo. Las iniquidades a él lo invadieron, se sintió cadáver de su propio entierro. Se rió el soldado al ver su gran miedo y cómo temblaba el valiente preso. Por tantos delitos, el marcado cuerpo no lo sostenía, se cayó hasta el suelo. No temas, cobarde, por causa del pueblo te han dejado libre de todos tus hechos. Ha sido entregado a creer lo que estaba oyendo. Él estaba libre, preso el carpintero. Será azotado con castigos cruentos y él en libertad, aún sin merecerlo. Quería caminar, mas salió corriendo mientras preguntaba a sus pensamientos: este nazareno
será tan perverso para estar yo libre y él dejado preso? En su ansiedad decidió buscarlo. De sus propios labios lo quería escuchar. No se detendría hasta encontrarlo. Si lograba verlo, sentiría paz. Parecía locura el grito del pueblo mientras levantaban la cruz que está en medio. Con tan poca vida, parece un cordero, la sangre brotando del herido cuerpo. Era él, sí, era él, lo encontró, estaba muriendo y siente temor. No, no se ve perverso. Mientras agoniza, clavado al madero para perdonar, sus labios se abrieron. No podía creer lo que está escuchando, ni podía creer lo que estaba viendo. Por su libertad, aún sin merecerlo, él estaba vivo, Jesús está muerto. Barrabás sentía extraño respeto, está asombrado ante tal misterio. Clama el centurión con grito de trueno: este es Hijo de Dios, es Dios verdadero. Barrabás se aleja, seguido de ecos, repetidas voces que van en aumento. Es Hijo de Dios, es Dios verdadero, yo fui hecho libre, a él dejaron preso. Por mi libertad, aún sin merecerlo, yo soy hombre libre. Él estaba muerto, es Hijo de Dios, es Dios verdadero, por mi libertad, aún sin merecerlo, yo estoy vivo, él estaba muerto, por mi libertad, aún sin merecerlo, yo estoy vivo, yo estoy vivo. Él estaba muerto por mi libertad, aún sin merecerlo, yo estoy vivo, yo estoy vivo, tú estás vivo, tú estás vivo, tú estás vivo, y él estaba muerto. Gloria a Dios. Siente uno como Barrabás, ¿verdad, hermano? El Señor tomó nuestro lugar, así como tomó el lugar de Barrabás. Mire, hermano, en la Biblia hay muchas historias alegres y hay también algunas historias tristes. Yo quiero hablar la primera parte de mi conversación esta mañana sobre una historia triste. Es una historia conocida, es la historia de cuando el pueblo intentó edificar una ciudad y una torre. Es la historia de la Torre de Babel. Y una de las razones por la que yo pienso que esa es una historia triste, esta es una historia que aparece en el capítulo 11 de Génesis, es porque esta gente
de quien se habla ahí, tenía muchos de los recursos necesarios para hacer lo que querían hacer, para llevar a cabo su proyecto. Su proyecto era edificar una ciudad y una torre. Y cuando yo digo que tenía muchos de los recursos que ellos necesitaban para su proyecto, por ejemplo, cuando usted comienza a leer en ese capítulo 11 de Génesis, lo que dice en el verso 1 es que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. O sea, en ese tiempo todo el mundo hablaba el mismo idioma. Y eso, cuando uno vive en el contexto donde todo el mundo habla el mismo idioma, uno ni se da cuenta de lo importante que es eso, hasta que uno se encuentra en un contexto diferente. En un país donde uno no habla el idioma que la mayor parte de ese país habla o que la gente habla, y uno no puede comunicarse bien, uno no puede expresarse, uno a veces no entiende lo que le están diciendo, y a la gente a la que uno le habla tampoco entiende a uno, un problema. Ustedes saben lo que les estoy diciendo, porque muchos de nosotros hemos vivido esa experiencia, muchos de nosotros. No siempre yo tuve esa capacidad, ese don que el Señor me ha dado para interpretar como en esta noche pasada, ¿verdad? Al predicador. Cuando yo vine por primera vez para acá, para Estados Unidos, y fui a estudiar a Lee University, en ese tiempo era Lee College, tenía que trabajar en la cafetería. Y el jefe ahí de vez en cuando me mandaba al sótano a buscar algo, una lata de algún vegetal que necesitaba. Y por las señales yo entendía que tenía que ir para allá a buscar algo, y yo llegaba allá y me paraba así de, ¿qué será? Y de vez en cuando yo agarraba una lata y cuando se la traía por la mirada de él, yo sabía que había metido las patas. Eso no es, o sea, es un problema. Pero esta gente del capítulo 11 no tenía ese problema, se podían comunicar libremente, podían tener propósito común y podían compartir sus ideas porque todos hablaban el mismo idioma. No solo todos hablaban el mismo idioma, sino que dice también en el verso 2 que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y si lo que ellos querían, su proyecto era edificar una ciudad, pues hallaron un buen lugar, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Oiga, y los que saben de esas cosas de construcción, es un problema cuando hay que primero bajar un monte para entonces edificar la ciudad. Pero esto no era un lugar de montaña, no era un lugar pedregoso, no era un pantano como la Florida. No, era una llanura, era un buen lugar. O sea, usted se da cuenta que se van juntando cosas que esta gente tenían a su favor para su propósito. Una cosa que a mí me llama la atención, que yo creo que también era cosa favorable de ellos, es lo que dice en el verso 3, que se dijeron unos a otros. Esta gente era gente laboriosa, era gente trabajadora. O sea, era gente que dijeron, vamos a hacer una ciudad, y como decimos los puertorriqueños, vamos a meter mano. Y empezaron a hacer ladrillos. Porque hay gente que pasa toda su vida esperando que las condiciones sean propias para hacer el proyecto de su vida. Oye, y se les va la vida y no hacen nada. Pero esta gente dijeron, no, si queremos construir una ciudad, hay que empezar a hacer ladrillos. Vamos a hacer ladrillos. Y empezaron a hacer ladrillos, sin pensarlo mucho. Y además de eso, en el cuarto verso yo veo otra buena condición, otro recurso que ellos tenían. Y dijeron en el verso 4, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos de un nombre por si acaso fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Y saben lo que yo veo ahí, hermano? Que esta era gente visionaria. O sea, esta gente no se conformaban con cosas chiquitas. Querían en esa ciudad que iban a construir poner
una torre, que el pico de la torre llegara al cielo. ¿Pero cómo lo iban a hacer? Si todavía, estamos hablando de miles de años atrás, hermano. Todavía en nuestros días, con toda la tecnología y con todas las maquinarias y con todo el equipo y con toda, todavía yo no he visto una torre que llegue al cielo. Yo he visto muchas torres grandes alrededor del mundo. Yo he visto torres en Sydney, en Australia. Yo he visto torres, la más alta del mundo, en Dubái. Oiga, es en Dubái. Mire, yo fui ahí, Carlos Labra fue conmigo. Carlos Labra está por ahí todavía. Acá estoy. Allá está, ¿verdad? Que fuimos allá. Hermano, Carlos hasta comió hoy, a mí no me dejaron. Pero Carlos sí. Pero mire, aquello es una torre que cuando nos paramos frente a ella, yo trataba de ver hasta dónde llegaba, hasta el pico, hasta allá arriba. Y me fui doblando así, mirando para allá. Y llegué hasta donde los tornillos que tengo en la espalda me lo permitieron. Y me enderecé enseguida porque yo tengo una operación en la espalda y tengo 4 tornillos metidos ahí, ya no podría seguir doblándome más. Es alta, pero no llega al cielo. Y esta gente del capítulo 11 de Génesis estaban soñando con poner en esa ciudad una torre que llegue. O sea, esta gente pensaba en grande. Es algo que nosotros necesitamos copiar un poquito, porque a veces nosotros nos conformamos con lo menos, cuando podríamos aspirar a lo más. Pero de todas maneras, la curiosidad, estudiando ese pasaje bíblico un día, yo dije, pero ¿por qué no lo hicieron? Y lo interesante es que quien les prohíbe alcanzar su propósito es Dios. Lea bien la historia. Dios metió la mano y Dios se apareció. Y dicho sea de paso, hermano, yo leo la Biblia tratando de encontrar lecciones para mi propia vida, usted sabe. Y una de las primeras cosas que yo veo ahí bien obvia es que Dios se mete en nuestros proyectos. Tarde o temprano Dios va a aparecer en el escenario. Y si a Dios le gusta el proyecto que tenemos, lo aprueba y vamos para adelante. Y si a Dios no le gusta, mire, hermano, por más recursos que tenga, no lo hace. No lo hace. Y Dios dijo, a mí no me gusta el proyectito este. Y vamos para allá abajo. Y entonces dijo, dice Dios, hermano, Dios como que tiene un sentido de humor a veces, ¿verdad? A ver, hermano. Ah, ya yo sé. Vamos a confundir el idioma. Y de repente nadie entendía a nadie. Déjeme ilustrárselo de esta manera. Use su imaginación. Yo solo voy a contar esto para tratar de entender el escenario allí. Y si a usted no le gusta como yo me lo imagino, imagínenselo como usted quiera. Pero mire, el Forman, porque en todas las construcciones hay por lo menos un Forman. En algunos sitios hay más caciques que indios, pero el otro día, de verdad, yo venía por ahí por una de esas avenida y estaban haciendo un hoyo y yo reduje la velocidad un poquito para y conté, habían 7 tipos allí, 7. Había uno recostado de un jeep hablando por teléfono, ahora había otro hablando con un amigo y así, 7, pero había uno con una pala haciendo el hoyo. En esta escena que yo me imagino, el jefe le dice a uno de los empleados, anda ahí, en una construcción, anda y tráeme una carretilla de arena. Y el tipo va para allá así como medio, usted sabe. Como cuando a mí me mandaron a buscar una lata de vegetales. Y él viene de allá para
carretilla, pero no trae arena, trae piel. Y cuando llega delante del jefe, el jefe se le queda mirando y no tiene que decirle ni una palabra. Él sabe que lo que trajo, pero él no sabe lo que tiene que traer porque él no entiende lo que le dijeron. Ya no hablan el mismo idioma. Así que él mira para atrás con su carretilla de piedra y se encuentra uno en el camino y le para y le dice, mira, oye lo que te voy a decir, si tú vas con el jefe, ten cuidado, porque ese hombre no viene tarde, amaneció. Yo no sé qué le pasa, durmió mal, se bajó por el lado equivocado de la cama, el asunto es que no ten cuidado, que lo advierto. Y este tipo sigue para allá a hablar con el jefe, pero va mirando para atrás diciéndole, ¿qué le pasa a este? Yo no entendí ni papa de lo que me dijo y lo vi como medio confuso. Oiga, jefe, ¿qué usted le hizo? Es porque él va por ahí para allá. Que... Y el jefe lo mira con unos ojotes bien grandes y el tipo está asustado y entonces se da cuenta que no está comunicando bien. Que finalmente pararon, cada uno lo que temían que le iba a suceder. Eso fue lo que le sucedió, cada uno agarró por su lado. Y dicho sea, entre paréntesis, ¿verdad? Esa es la explicación más lógica que yo tengo para entender por qué hay como 7000 idiomas en el mundo. Yo no he leído otra historia más razonable que esa. Dios puso a cada uno a hablar un idioma diferente. Pero me hice esta otra pregunta. ¿Y por qué a Dios no le gustó el proyecto? Creo que encontré la respuesta en el verso 4. Cuando ellos dijeron, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos de un nombre. ¿Usted se da cuenta de el idioma cómo se habla? Ellos no dijeron de hacer una ciudad. Ellos dijeron, hagámonos. Ellos dijeron, hagámonos de un nombre, edifiquémonos una ciudad. O sea, la idea aquí de ellos es, para nuestra gloria, para nuestro prestigio, vamos a hacernos de un nombre grande, vamos a hacernos de un nombre importante. Cuando nosotros edifiquemos aquí esta ciudad y esta torre llegue hasta el cielo, desde Guaymama van a estar organizando excursiones para venir aquí y subir hasta el pico de esta torre y llegar hasta el cielo. Oiga, en mi imaginación, yo veo ya los comités que habían sido nombrados y la tarja donde se iban a poner, la placa donde se iban a poner los nombres del ingeniero y del electricista y del arquitecto y del carpintero. Y el día de la dedicación, yo me imagino que esta gente tan visionaria ya estaban anticipando todo eso y esa gran celebración, pero Dios se metió y Dios dijo que no. Porque hermanos, tenemos que aprender de una vez y para siempre que Dios no comparte su gloria con nadie. No lo hacemos para Él, lo hacemos para su gloria. Y no importa cuál sea el proyecto. Porque en realidad todos nosotros vivimos con un proyecto. Puede ser el proyecto de la educación, de terminar mi bachillerato, de terminar mi doctorado. Puede ser el proyecto de hacer una familia. Aquí yo he conocido a algunos colegas que me han dicho, yo no tengo una mía todavía, pero ando buscando. Así que buscando, ese es el proyecto de tu vida. O tenemos el proyecto de una familia, o tenemos el proyecto de comprar una casita, o de cambiar. Vivimos con un proyecto. Y en ese proyecto es importante que tengamos a Dios de nuestro lado, si es que queremos tener éxito, porque de otra manera Dios se puede aparecer. Y como Dios no necesita permiso en realidad para aparecer en ninguna. Él sencillamente dice que estoy yo, que es lo que pasa. No, que vamos a hacernos aquí. Ustedes aquí no van a hacer nada. ¿Entienden, hermano? O sea, nosotros decimos así livianamente, Dios es soberano. ¿Y
que Dios es todopoderoso. Dios es soberano y Dios es todopoderoso. Y a Dios le agrada y bendice, y a Dios no le agrada. Y es un lío para nosotros. La historia en resumen es que no hubo torre, ni hubo ciudad, porque Dios no lo permitió. Porque a Dios no le gustó que esta gente estuviera diciendo, vamos a hacernos de un nombre. Vamos a hacernos aquí para la fama de nosotros. No. Todo lo que hagamos, sea de hechos o de palabras, tenemos que hacerlo para el Señor. Este es para el Señor. Es para la gloria suya, es para el honor suyo. Ahora, en contraste con esa escena de ese capítulo 11, ahí cerquita, hay otra historia hermosa. En el capítulo 12, y yo quiero que ustedes vean conmigo por un momentito el contraste entre lo que sucede en el 11 y lo que sucede en el 12. Porque en el 12 se inicia así, dice, pero Jehová había hablado a Abraham diciendo, vete de tu tierra y de tu parentela, vete de la casa de tu familia, vete a la tierra que yo te mostraré. Lo primero que yo me doy cuenta es que en el 12 habló Dios. Jehová habló a Abraham. En el 11 dice en el verso 3 que se dijeron los unos a los otros. Es la conversación del hombre. Es el proyecto del hombre. Es el esfuerzo humano. Pero en el 12 habló Jehová. Aleluya. Mira, hermano, cuando Dios habla, la palabra de Dios, eso es, como dicen algunos gringos, money in the bank. Eso es seguro. En la palabra de Dios se puede confiar. En la palabra de Dios se puede creer. La palabra de Dios se cumple. Puede que sea hoy, puede que sea mañana, puede que sea el año que viene. Pero si Dios ha dicho algo, si Dios te ha hablado, si Dios ha hecho una promesa, confía, porque en su tiempo Dios va a cumplir su palabra. Lo va a cumplir. Usted puede morir si quiere, pero Dios va a cumplir su palabra. Y eso sucedió en una ocasión literalmente, porque allá en Egipto estaba este extranjero que llegó ahí como un muchacho vendido, como un esclavo, y que Dios fue prosperando y lo llevó a subir hasta la casa del faraón a hacer uno importante allá. Y él le decía siempre a sus amigos y a su gente, a su raza, un día Dios nos va a sacar de aquí. Y los mantenía con esa esperanza, Dios nos va a sacar de aquí, Dios nos va a sacar de aquí, Dios nos va a sacar. Oye, pero se murió José y todavía estaban presos allí. Pero Dios, en cumplimiento de su palabra, lo sacó un día. Y antes de morir, José dijo, yo me voy a morir, pero Dios va a cumplir la palabra, no importa que yo me muera. Así que cuando ustedes salgan de aquí, porque vamos a salir de aquí, se llevan mis huesos, no los dejen aquí en Egipto, se los llevan. Llévenselo. Dios cumple su palabra. Siempre cumple su palabra. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que en el 11 habla los hombres, pero en el 12 habla Dios. ¿Y qué le dice Dios a Abraham? Vete, hermanos, y en ese vete, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Hay un elemento que es importante que nosotros recuperemos en la experiencia cristiana, y es la experiencia de peregrinaje. Nosotros no somos de aquí. Y a veces nosotros vivimos nuestra vida aferrados, agarrados a algunas de las cosas que tenemos aquí.
Y es como si en el fondo nos va tan bien, que como en el fondo como que decimos, Señor, pero ¿para qué tú tienes que venir hoy? Si esto está tan bueno, si a mí me va tan bien. Y nos queremos quedar donde estamos. Eso fue lo que hicieron los de Noé. Dijeron, ¿para qué seguir peregrinando por ahí? La tierra que estamos aquí es bonita. Vamos a quedarnos aquí. Y Dios le dijo a Abraham y el 12, no te quedes aquí. Vete, camina a la tierra que yo te mostraré. Entonces Dios abre su boca. Dios mío. Y le dice Dios en el verso 12, el capítulo 12. Y haré de ti una nación grande. Oigan, miren la diferencia. Los del capítulo 11 querían hacer una ciudad. Aleluya. Pero en el capítulo, diferencia, porque después de todo, ¿qué es una ciudad? Calles. Edificios. Basureros. Semáforos, grande o chiquita, bonita o fea, una ciudad de cemento, tendido eléctrico, postes, puentes. Eso es una ciudad, pero una nación. Una nación es un pueblo. Una nación son hombres y mujeres. Y una de las grandes diferencias entre una ciudad y una nación es que una ciudad, por más hermosa, por más moderna que sea, no sabe quién la hizo. No puede tener comunión con su creador. Pero nosotros, especialmente nosotros, el pueblo de Dios, la nación de Dios, nosotros sí podemos tener comunión. Nosotros sabemos que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Oye, nos deleitamos en nuestro creador. Hay una gran diferencia entre un pueblo y una nación y nosotros somos esa nación, ese pueblo adquirido, esa nación santa, ese pueblo de Dios. Dios le dijo más a Abraham. Le dijo a Abraham, te bendeciré. Mire, hermano, y cuando a Dios le da con bendecir a uno, hoy Dios lo bendice. Y lo bendice. Y lo bendice. Y él, Dios no necesita que alguien se pare aquí y diga, y que Dios los bendiga más. Hablando, repitiendo tonteras que las dice todo el mundo. No. Dios te bendice. Y te bendice, 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 y te bendice. Y al que le esté, que le esté, y al que se moleste, que se moleste. Dios no necesita permiso de nadie para bendecir a quien Él quiere bendecir. Miren, una cosa que yo me he dado cuenta que en las iglesias locales, bueno, sucede a todos los niveles, pero deben ilustrarlo en el nivel de la iglesia local. La noche que se eligen oficiales o se nombran personas para el liderazgo de la iglesia, esa noche hay gente que sale dando gloria a Dios y hay gente que sale con una cara así de larga. Y en el camino a la casa le van diciendo el uno al otro, yo no sé por qué pusieron a este hermano ahí de presidente, si a este todavía ni se le ha secado el agua del bautismo y ya está de presidente. Y yo que llevo 30 años aquí, que soy de los fundadores de esta iglesia, a mí no me ponen en la mira. Hermano, olvídese de eso, cuando a Dios le da con bendecir, lo bendice, y lo bendice, y lo pone en lugares, y le da gracia, y le da su favor, y lo prospera, y le da dinero, y lo hace crecer, y usted da gloria a Dios. No se crea que es por usted, es porque Dios es bueno, y Dios bendice, y Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir. Óigame, y eso, cuando Dios dice, te voy a bendecir, eso, mire. Los ángeles no le quieren otro remedio, voy para allá abajo y llévale más.
¿Y esto para qué? Víctor Pagán. Mire, hay escrituras que a mí me da trabajo entender. Y una de las escrituras con las que yo peleo es con eso de que Dios no hace acepción de personas. Porque para mí que Dios sí hace acepción de personas. Porque yo creo que yo soy un hijo favorito de Dios. Dios ha sido tan bueno conmigo y ha bendecido tanto y me ha dado tantas cosas. Yo digo, bueno, Angelito, no estoy hablando del hijo del obispo. Tráeme todo lo que Dios me manda. Cuando Dios, ahora, una cosa importante, que no todas las bendiciones que Dios nos da son de las que se llevan al banco. No todas las bendiciones de Dios son de las que se comen. Porque yo he visto gente que cuando se sienta frente al rabo de una langosta, dicen, ay, qué bendición. Disfrútese su langosta, pero de hecho, hermanos, algunas de las mejores bendiciones que Dios nos da no tienen que ver con bienes materiales. Porque el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Esta presencia de Dios, esta alegría. Oiga, hermano, ¿cuánto vale si tuviéramos que pagar un ratito de este brincoteo que nosotros hacemos aquí? Con esa alegría, con esas lágrimas, con ese corazón ahí, a las millas que quiere saltar y ni lo podemos explicar. Pero hay algo sobrenatural que nos inunda, una paz, una alegría, una presencia de Dios. Esto es bueno. Nosotros no estamos aquí hoy un sábado a la mañana porque seamos unos zánganos. Estamos aquí porque esto es bueno, porque vale la pena servir a Dios, porque da gozo servir a Dios. Te bendeciré. Y a Dios no se le acaba la... Eso es un almacén, hermano, que no se vacía nunca, nunca. Haz espacio en tu vida para todo lo que Dios tiene, para derramarte, y todas las bendiciones que Dios tiene para darte. Y Dios le dijo más a Abraham: Abraham, engrandeceré tu nombre. Los del capítulo 11 dijeron: hagámonos de un nombre. ¿Cómo se llamaban? A pesar de que en el capítulo 10 está lleno de nombres de esa generación. Pero Abraham, oiga, mire, hermano, una de las primeras cosas que Dios hace con nosotros es engrandecer nuestro nombre. Aleluya. Déjeme explicarle. Mire, en nuestro país, en Puerto Rico, a los adictos a drogas le ponemos un nombre. Ese tipo es un tecato, ¿verdad? Es un tecato. Y ya, aunque se llame Víctor, ya no es Víctor. Cuando va por la calle, un amigo le dice al otro: ahí va ese tecato. No dicen: ahí va Víctor, ahí va ese tecato. El nombre se borró. Si es uno que es amigo de las cosas ajenas, es un pillo, un pillo, un tipo es un pillo, un tipo le roba, hasta le roba, a todo el mundo le roba, pillo. Ya no dicen pillo, estoy usando el nombre mío, pero usted ponga el suyo ahí. Si es una dama, y la dama se llama Ada, pero es de la vida alegre, ya no le dicen nada cuando va por ahí. Ustedes saben lo que dicen. Es una palabra cortita. Mira dónde va esa. El nombre ya no lo cambia. Oiga, pero cuando uno viene a Cristo, le limpian a uno el récord. Lo primero de entrada que le dicen a uno es: hermano Víctor, hermano Víctor. No,
va portando más o menos bien, al poquito tiempo puede ser que sea el Ujier Víctor. De decano Víctor a Ujier Víctor, a diácono Víctor, a copastor Víctor, a reverendo Víctor, a obispo Víctor. Engrandeceremos, miren cómo Dios engrandeció el nombre de Abraham. Aleluya. Dos ejemplos le doy. Hay una historia en el capítulo 16 de Lucas. Es una historia de un hombre rico y de un mendigo que se llamaba Lázaro. Es una historia que ustedes la conocen. Y se murieron los dos. Pero cuando se murió Lázaro, vinieron los ángeles y lo llevaron a un lugar que según el verso 22 de ese capítulo 16 se llama el seno de Abraham. Mire, una de las maneras que nosotros aquí en la tierra honramos la memoria de algunas personas es que le ponemos el nombre de esa persona a un edificio, a una avenida, la avenida Washington, la avenida Kennedy. En el cielo, el lugar donde van a morar los cristianos, el lugar de reposo, en el cielo Dios lo dedicó a honrar la memoria de Abraham y le llaman el seno de Abraham. ¿Lo honró Dios o no lo honró? Su nombre. ¿Y sabe lo que dice en Santiago 2:23? Que Abraham era amigo de Dios. Yo no sé cuántos amigos Dios tiene, pero Abraham era amigo de Dios. ¿Usted sabe lo que es? Pero si aquí hay gente que a boca de jarro así le dicen, yo soy amigo de Marcial. Oiga, y andan así con el pecho inflado porque son amigos de Dios. Y Abraham es amigo de Dios. ¿Lo honró Dios o no lo honró? Engrandeció su nombre. Aleluya. Y Dios terminó con Abraham diciéndole, y serás bendición. No solamente te bendeciré, porque hay una gente que está estoqueado ahí en que Dios me bendice. Oye, están cortos, grandes, chao, de bendiciones, pero no bendicen a nadie. Y ser bendecido no es el propósito de Dios. Ser bendición es el propósito de Dios. Eso de, ay, yo soy bendecido. Sí, dale gloria, gracias. Qué bueno que eres bendecido. Yo me alegro que eres bendecido. Pero si no eres bendición, estás cojo todavía, te falta. Aprende a ser bendición. Aprende a bendecir a la gente. Aprende a ser bendición. Bendícela. Tus vecinos, mira. Ada y yo caminamos allí en nuestro vecindario y bendecimos las casas de los vecinos. Algunos yo no sé ni quiénes son ni cómo se llaman, pero los bendigo. En el trabajo, llega a bendecir. Y hay mucha gente que lo que hace es maldecir, ¿verdad? Ay, maldita sea, siempre están maldiciendo. Pues nosotros tenemos que acostumbrarnos a bendecir. Pon una palabra de bendición en tu boca. Bendice al panadero, bendice al que te vende la gasolina, bendice al farmacéutico, bendice al médico cuando te atiende. Bendice, 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 bendice. No se pierde nada. Te bendiga en el nombre del Señor. Bendice. Serás bendición. Dios le hizo una promesa a Abraham, hermanos, que, bueno, lo llamamos el pacto abrahámico. Es un pacto que Dios hizo con Abraham. Y en gran medida, bueno, Dios le dijo a Dios en el verso 3, terminó este pacto diciéndole, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, pues yo los maldeciré. Y después terminó diciéndole, y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra. Así que nosotros, concluyendo este campamento de hombres, yo creo que estamos siendo emplazados a decidir si vivimos en el 11 o vivimos en el 12. Vivimos en el 11 nuestro proyecto, haciéndolo como nosotros queremos y con los recursos que tenemos, hasta que Dios mete la mano y dice, ¿por qué eres? O vivimos en el 12, que es el proyecto de Dios, es el proyecto de gracia, es el proyecto de fe, es el proyecto de bendición, es el proyecto de peregrinaje, es el proyecto de Dios para nuestra vida. O aceptamos el proyecto de Dios para nuestros hermanos, que yo he observado es que cuando el proyecto es nuestro proyecto sin la aprobación de Dios, aunque los recursos estén, no se logra. Pero en el otro lado, cuando el proyecto es de Dios, aunque no estén los recursos ahí, se hace. Se hace porque Dios lo hace, porque Dios hace el milagro, porque Dios provee. ¿El 11 o el 12? Mire, allá en el 11 se puede resumir todo con un dicho de los puertorriqueños: tanto nadar para morir en la orilla. O aquí, en el proyecto de Dios, que Dios nos sorprende todos los días con una gracia, con un favor, con una presencia, con una bendición, con una aprobación. Hermanos, no hay placer más grande en la vida que sentir en su espíritu que Dios se agrada. Ya es tiempo de irnos. Yo voy a terminar ya. 11 o 12. A mí me gustaría, mire, yo me voy a bajar de este escalón, dos escalones más. Y estoy queriendo decir, Señor, me muevo al 12. ¿Alguien más se quiere mover al 12 y quiere venir aquí conmigo y decir, Señor, yo me voy al 12? Venga. Venga y dígaselo al Señor, dígale, Señor, yo me muevo al 12. Tú sabes cuál es el proyecto por el que tú has estado luchando y luchando, como que no llega, como que no lo logra, como que no triunfa, como que no se edifica la torre, no se hace la ciudad, no se hace nada. Pero ahora Dios te está diciendo, vende y vende tu parentela y yo te voy a bendecir y yo voy a engrandecer tu nombre y será bendición. Es el pacto, es la promesa, es la palabra. Hermanos, qué bueno que nosotros en este altar, en esta última experiencia de altar en el campamento, podamos responder a la voz de Dios haciendo nosotros también un pacto. Díselo en tus propias palabras, dile, Señor, ya no voy a seguir yo batallando tanto y batallando tanto y esforzándome tanto y llorando tanto, y yo me voy contigo al 12 para vivir en tu gracia. Aleluya. Hermano, siente que el Señor esa palabra te la dice a ti esta mañana, esta tarde, es a ti ahora. Ya Dios cumplió con Abraham, pero esa palabra es para nosotros este día, es para nosotros, es para nosotros. La palabra de Dios es para nosotros.
habla con el Señor, dile ahí lo que tú quieras. Y cuando termines y te sientas satisfecho, te regresas a tu silla. Es tú y Dios ahora. Yo no voy a llamar a nadie a poner manos, yo no voy a poner manos a nadie. Eres tú y Dios. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, por las aguas, se clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti y buscaré.